¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Coaching Golf. Ya saben, ese programa en el que intentamos acompañarles en ese camino hacia la consecución de sus objetivos. Como siempre, con Mariano Puerta, que me acompañará y que se le voy a saludar enseguida. Buenos días, Mariano. Vamos a hablar hoy de la segunda aplicación de ese primer circuito, de ese principio, perdón, de ese háblate bien. ¿Recuerdan que nos comentaba Mariano las anécdotas con aquel cirujano que se quejaba, se excusaba y se lamentaba? Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Pues sí, efectivamente. Buenos días, Javier. En un día de aplicaciones, como hablábamos antes de empezar, pues vamos a hablar de otra constante en los jugadores de golf: las quejas, las excusas y las lamentaciones. Habrán oído ustedes muchas veces aquello de es que hacía mal tiempo, si hubiera metido este pat, qué injusto es este juego con lo bien que jugué. Yo creo que eso es una máxima, ¿verdad, Javier? En los jugadores de golf, incluido nosotros dos, ¿no? Sí, ¿verdad? Permanente. Venimos con la queja puesta ya en el handicap, ¿eh? Sí, según empezamos. Según empezamos con el handicap, ya estamos quejándonos. Pero bueno, convirtamos eso que acabo de decir en una sola frase, ¿eh? Utilicémosla y oigámosla. Qué injusto es el golf con lo bien que jugué. No metí ese pat que me permitía ganar todo porque los greens estaban pinchados y además llovía. Bueno, está claro que esto tiene una moraleja. Ves a jugar en verano, que no llueva y no estén pinchados los greens. Efectivamente, vete a jugar en verano y bueno, y no falles, ¿no? Efectivamente. La verdad es que permanentemente esas quejas, esas lamentaciones, pues nos podemos echar a llorar al acabar o durante el partido, ¿eh? Y pensar que injusto es el mundo, que ha arruinado nuestro juego, ¿no? O quizá buscar soluciones, ¿no? Que es para lo que está hecho el coaching, ¿no? Cambiar es que es por hay que es, ¿no? Y ponernos a trabajar, ¿no? Y nunca quejarse durante el partido, ¿eh? Y sino meditar después del partido, que yo creo que es completamente distinto, ¿no? No lamentarse, ¿eh? Y por supuesto no excusarse, porque me figuro que llovía y estaban pinchados los greens para todos, no solamente para nosotros. O es que había alguien específicamente pinchándolos cuando llegamos allí. Sí, pero Mariano, es que lo del mal ajeno habitualmente no consuela, ¿eh? No, ¿verdad? No. Eso de mal de mucho consuelo de tontos es muy cierto, ¿eh? Sí, no, es permanente. Siempre tenemos tendencia a quejarnos de las adversidades nuestras, solo y exclusivamente, y no consolar el mal de los demás, efectivamente. Bueno, yo creo que hay que hacer eso, ¿no? Dejar de ser víctima de las circunstancias, tanto porque la verdad es que no hay tanta diferencia entre el golf y la vida, ¿eh? Tenemos tendencia también a quejarnos, a lamentarnos y a excusarnos ante cualquier episodio de la vida, ¿no? Y la situación siempre es la misma. Si hay que salir de algo, hay que buscar soluciones. Dejarse de intentar lamentarse o quejarse o excusarse y tirar hacia adelante con una nueva realidad. Oye, no se nos pusieron un ejemplo muy bueno los jugadores de la selección española, concretamente el capitán Iker Casillas y el seleccionado nacional Vicente del Bosque, que en las declaraciones posteriores, pues lejos de echarle la culpa al bugui, pues planteaban, ¿no?, el sentarse a pensar, a meditar, cuando todo haya pasado, ¿no?, quitarse el mal rollo de momento y a partir de ahí buscar soluciones. Es que es lo que hay que hacer, encontrar las soluciones, porque, bueno, todos hemos jugado bien en algún momento, ellos han jugado maravillosamente, nos han hecho campeones de Europa por dos veces, campeones del mundo, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Y hay que estudiarlo, ver cuál ha sido el problema y encontrar o el obstáculo, que en coaching no hay problemas, solo hay obstáculos, porque uh-huh, todo es superable. Uh-huh. Y hablando con uno mismo adecuadamente, hablándose bien, que es la solución que estamos hablando, el primer principio, encontrar las soluciones a estos obstáculos, vencerlos, saltarlos, ¿eh? Y volver a empezar, porque también el golf, el fútbol en determinados momentos y la vida es volver a empezar, ¿no? Y no hay nada de malo, ¿eh? Yo creo que es fantástico, ¿no? Lo malo sería no poder volver a empezar, ¿verdad?
Ya, está claro, está claro. Bueno, ¿y cómo se plantea uno esos, ese reinicio, ¿no? Ese ponerse el contador a cero y volver a comenzar. Pues no abrazándose a las excusas, porque si te anclas a ellas, olvídate de los resultados, eso es siempre evidente. Buscando, como decía Einstein, hacer cosas distintas y aplicar algo que también siempre menciono, la imaginación. No tenemos tendencia a no utilizarla, y digo imaginación, no fantasía, uh-huh. Tenemos tendencia a no soñar, incluso tenemos tendencia a, si empezamos a soñar, a no decirlo, Ya hablaremos, porque ya sabes que siempre repito el tema de los sueños, porque yo creo que la vida necesita sueños, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Y sin abrazarse a las excusas, como te decía, y buscar unos buenos resultados, con una imaginación y siendo consecuente con uno mismo, hablándose bien, contratando un coach, por supuesto. Esa solución siempre la tengo que dar, es mi profesión. Sí. Cambiando la realidad que tienes ahora mismo por la que deseas, y con esfuerzo, porque un deporte siempre conlleva esfuerzo, y con esa imaginación y no fantasía, encontrar los ansiados resultados. Pero, Mariano, sí, déjame que te pregunte, ¿no te parece que, en definitiva, todas estas cosas que nos pasan sobre el campo de golf no son más que la proyección de lo que nos pasa en la vida? Quiero decir, se fallan los pads, pues hombre, puede ser porque tengas una mala técnica, pero habitualmente porque al campo le metes los problemas que tenías antes de llegar y no eres capaz de extraerte de ellos, ¿no? Yo creo que no solamente es los problemas que tenías, sino que te anclas en ellos para poder tener esa excusa y así fallar, porque a veces vamos buscando eso, ni siquiera vamos buscando disfrutar del golf. De eso ya hablaremos, es uno de los principios básicos también. No exactamente el disfrutar, sino el esforzarse al máximo y disfrutar con ello. Pero no sé por qué tenemos esa tendencia a salir al campo con un hándicap adicional, que es lo que hablaremos luego en la siguiente aplicación, que es nuestros problemas, no olvidarlos y encima ir cargándolos como una piedra a lo largo de 18 hoyos. Y cada vez que surge un mal juego, cada vez que surge un pequeño obstáculo que siempre es superable, pues cargarlo uno más y ir cargando piedras durante 18 hoyos hasta el final. Incluso tirándonoslo a un pie para que así acabemos incluso lesionados, pero bueno, ese es el golf, uh-huh. Efectivamente, ese es el golf, sí señor. Bueno, pues entonces hay que seguir avanzando. Como no tenemos al señor de frente que nos va a hacer la pregunta, lo que sí se la podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué pregunta es la que tendría que hacernos o la que le haríamos a nuestro cliente, a tu cliente en este caso, para intentar solucionar estos problemas? Bueno, esto ya sabes que cada persona necesita para sacar dentro de sí su grandeza y las soluciones a los obstáculos, una pregunta determinada. Uh-huh. Generalmente los coaches oímos mucho lo de qué buena pregunta, que te comenté en otro programa, ¿no? Sí. Cuando se dice eso de qué buena pregunta, has acertado, ¿no? Pero en líneas generales la pregunta a la cual hay que enfrentarse es qué nueva realidad quieres, ¿no? ¿Qué manera de jugar quieres? ¿Cómo quieres hacer las cosas en tu juego, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? A no ser que tengan un objetivo muy determinado. Quiero llegar al máster de Augusta, en el caso de un profesional, o, ¿por qué no?, en el de algún aficionado, que también tengo algún aficionado que tiene ese objetivo. ¿Por qué no? Sí. Bueno. Nada es imposible. Bueno, espero que esté en edad todavía al llegar. Bueno, es que la ventaja que tiene este juego es eso, ¿no? Que se puede llegar en cualquier edad, ¿no? Porque hay distintas categorías también basadas en la edad, ¿no? Sí, bueno, digo por llegar al máster de Augusta. Yo estoy deseando llegar acompañando a uno de mis clientes y ese es mi sueño. Y voy no estaría mal, ¿no? Ello. No estaría mal llevarle hasta el máster de Augusta con una camiseta que ponga yo soy cliente de Mariano Porta y un teléfono. Bueno, Si es así, que si Dios quiere ocurrirá, yo creo que ya vete pensando que nos tendremos que ir al máster de Augusta a hacer ese programa. Sí, hacer ese programa. Luego.
Sobre todo para ver qué piensa la gente cuando lo vea a su alrededor, ¿eh? Bueno, estaría bien. Siempre hay que buscar esos objetivos en la vida, y sobre todo grandes objetivos, ¿no? Porque será la única forma de alcanzar al menos otro objetivo, aunque no sea tan elevado, pero seguramente que se consigue un intermedio, ¿no? Siempre. Y bueno, a veces también fracasas, ¿no? Y no por ello tiene que pasar nada, ¿eh? Yo recuerdo una frase de Churchill que decía algo así como que el éxito es ir de fracaso en fracaso hasta que se consigue, ¿no? Sí. Y es verdad, ¿no? Se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Siempre nos ha pasado a todos en la vida. Bueno, mira, ¿a ti qué te gusta tanto lo de las frases? Te voy a decir yo una colación de esto. Sí. Que es un proverbio chino que dice que el que tropieza y no cae avanza dos pasos. Pues eso es lo mismo. Efectivamente, muy bueno, muy bueno. Y lo voy a tomar nota, ¿eh? Voy a tomar nota de ello porque me parece genial. Es la misma idea, mucho más resumida y además mucho más exitosa, ¿eh? Bueno, yo voy a decirte dos frases que tienen que ver con este principio de háblate bien, de lo que estábamos hablando y de la necesidad de hablarse bien para romper esas excusas, esas limitaciones y esas quejas. Y es que la imaginación lo es todo. Es una visión anticipada de las atracciones de la vida que vendrán. Uh-huh. Esto lo dice un chico que estaba empezando, un tal Albert Einstein, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Y a él le debió funcionar, porque desde luego algo descubrió bastante importante en la vida y en la física, y también influyó en el coaching, como ya contaré, que comenté en su momento que el coaching también está influido con ello. Pero dentro del mundo del golf, ¿no?, hay otro chico que también está empezando que creía lo mismo, ¿no? Lo que usted espera que pase, lo que usted cree, puede tener un tremendo impacto en lo que realmente ocurre, ¿no? Este chico que empieza se llama Tiger Woods. Bueno, ahora le va a tocar volver a empezar, ¿eh?, la verdad. Bueno, pero es que siempre hay que tener presente que se puede volver a empezar. Sí, Y no por eso las siguientes partes van a ser malas, ¿eh? Porque pueden ser aún mejores. Y yo creo que Tiger Woods lo tiene muy claro, ¿no? Si tiene problemas, si tienes una lesión, pues tienes dos opciones. O te vas o te quedas. Y si te quedas, pues te adaptas, ¿no? Es más o menos lo que estamos diciendo de las quejas, las lamentaciones y las excusas. Hay que adaptarse a las limitaciones del juego o adaptarte a tus propias limitaciones. Y si tras ese partido reflexionas, encontrar con la imaginación las soluciones que te saquen adelante tu grandeza, lo que estamos hablando, ¿no? Y eso siempre se puede encontrar, ¿no? Dentro de uno mismo siempre están las soluciones, ¿no? Bueno, ese es el principio del coaching, ya sabes, ¿no? Sí, señor. El principio del coaching es ese espejo interior, ¿no?, que hemos hablado alguna vez. Que me gusta a mí mucho esa frase, el espejo interior. Yo creo que es una gran definición, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Es una gran definición y efectivamente ahí está el principio. Siempre nos vemos muy mal a nosotros mismos. Bueno, hay algún chiste que lo refleja, que cuando te miras al espejo, ya de por sí las mujeres se ven gordas cuando están delgadas y los hombres nos vemos como Superman a pesar de que tengamos sí, un exceso de kilos. Fíjate para ver realmente lo que tenemos que conocer, ¿no? ¿Cuál es nuestro talento interior? ¿Cómo estamos realmente de potenciar interior? Bueno, es aún más complicado y siempre se necesita alguien que te lleve hacia ello. Sí, ¿no? Señor. Bueno, pues si te parece, por resumir esta segunda aplicación de este primer principio, de este háblate bien, digamos que hay que ser consecuente con uno mismo y con su juego, hay que entrenar, hay que contratar un coach, como no, y hay que intentar cambiar esa realidad que se tiene por la que se desea. Pero esto es complicado, ¿no? Porque al final podemos caer en que, bueno, pues vivamos una realidad paralela, ¿no?, y no seamos capaces de encontrarla, poner los pies en el suelo. No hablo de Star Trek, ¿eh? De verdad, esto se puede conseguir. Y es que siempre hay que vencerlo, lo hacemos a diario, ¿no? Las injusticias se producen siempre, las malas situaciones se producen siempre. Si no conseguimos salir de esa realidad, pues entraríamos en un estado de depresión o algo peor incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que vencer las circunstancias, crear una realidad nueva, pero con imaginación siempre se puede crear, ¿no? Sí, señor. Y esa es una idea muy sencilla porque hablándose bien comienza todo ese proceso, ¿no? Bueno, vamos a echar un par de minutitos para asimilar todo esto y qué mejor forma de hacerlo que con unos consejos. Vale. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. La radio del gol.
Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. ¿Conoces de Fisio? Defisio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Defisio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono 91-490-0009. Ven a Defisio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Del 26 al 28 de junio, ven a Los Ángeles de San Rafael y descubre el mejor golf europeo en el Alps de las Castillas. Disfrutarás de un torneo único y vivirás la emoción del golf al más alto nivel. No tienes excusa para perdértelo. Te esperamos en el Alps de las Castillas. Entrada gratuita, con el patrocinio de las federaciones de Castilla León y Castilla-La Mancha. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues entramos ya en el ecuador de esta tercera sesión de Coaching Golf, esta tercera sesión con Mariano Puerta. Y lo que tenemos que hacer, Mariano, ahora es, bueno, pues dejarnos un par de minutitos para contestar a, bueno, a los oyentes que empiezan a mandarnos consultas y que quieren saber más acerca del coach y cómo les puede ayudar. Llegaba una pregunta esta semana desde Cali, Colombia. Efectivamente, Marayón Golf, un bonito campo de Cali, me mandaba un mensaje que me decía: cordial saludo. Para tu programa de radio, ¿tienes algún tema aplicable a los niños deportistas o a los entrenadores de estos niños? Gracias. Bueno, pues realmente son dos preguntas. Ahora contaré la siguiente. En principio, como hablamos, estos principios se basan en mis experiencias y en una bibliografía abundante. Dentro de mis experiencias está el mundo de los niños, bueno, entre 12 y 17, 18 años. Sí, a un niño se le puede considerar, a un hombre se le puede considerar niño todavía con 18 años. Bueno, y con 40 y tantos. Bueno, sí, yo conozco algunos, sí, efectivamente. Y no creas que tanto en Latinoamérica, ¿eh? En Latinoamérica ya, crece ya mucho más deprisa. Y efectivamente, la labor que yo tengo que realizar en este mundo de niños está unido, por un lado, a los objetivos en los estudios y, por el otro, al del mundo del golf, ¿no? Y a superar las limitaciones, los miedos, las barreras que ellos mismos imponen, que son iguales o mayores aún, ¿no? Yo no sé, recordarás, me estoy acordando ahora mismo, y el otro día cuando estábamos en el anterior programa se nos acercó una señora y nos dijo que teníamos que recordar que no hay nada como el ejemplo y que debíamos tener presente que el ejemplo que damos nosotros lo reciben también los niños, y efectivamente lo hacen rompiendo palos y hablándose mal, ¿eh? Yeah. Constantemente por el ejemplo que les damos, no solamente en el golf, sino también en la vida. Tú y yo tenemos hijos pequeños, bueno, la mía es muy pequeña, tiene 4 años, y efectivamente eso se refleja enseguida, ¿no? Y qué más que en el golf, ¿no? Que si estamos dando ejemplo a los niños de hablarse mal, ¿no? Pues evidentemente ellos van a hacer lo mismo. Yo creo que todos estos principios valen para los niños, pero específicamente para los entrenadores. Hablaremos de algún otro que es imprescindible, que me ha pasado con algún entrenador profesional y con algún jugador profesional que unen las dos cosas en una,
muy buena persona y un buen amigo, que una de las primeras cosas que me decía, y a mí se me quedó grabado, fue: es que mis alumnos no me entienden. Bueno, yo creo que hay que aprender a escuchar a los alumnos. Es la primera idea que tiene que tener un entrenador en la cabeza. Y en todo, ¿no? Porque generalmente los problemas de comunicación es lo que dan lugar, ya lo hablaremos, a esos problemas a su vez con los críos, que a veces, si a una mater le estás diciendo tienes que entrar por fuera, por dentro, tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos, hay muchas veces que no saben ni lo que están diciendo, ¿eh? Yeah. Porque los tecnicismos hay veces que te pierden, ¿no? Pero bueno, que para Marañón Golf, decirle que efectivamente yo creo que estos principios que estamos dando son buenos para los niños, que si específicamente quiere trabajar alguna aplicación, que nos lo comente, que será un placer darle mi visión, ¿eh? Porque al fin y al cabo es mi visión y la de mi experiencia, y bueno, y que muchas gracias por la pregunta y que se anime a continuar, ¿no? También decía, qué bueno saber que este país, Colombia, es tu segundo país. Uh-huh. Efectivamente, yo continúo en el Mundial porque tengo otro pasaporte. Sí, así sí, sí, de bueno, suerte, algo es algo. Sí, sí. Hay que jugar con esa, ¿no? Hay que tener una en la claro, marca. Claro, esta noche, cuando se producen estas situaciones es una gran ventaja. Por lo menos siempre me queda Colombia, ¿eh? Bueno, por lo menos eso, ¿eh? Efectivamente, esperemos que no te tengas que marchar a no Colombia. Bueno, Marañón sí. Golf añadía otra pregunta, sí, hablaba del curso de experto en coaching golf, que se aplicaba para Colombia, requisitos y valor. Bueno, si te parece bien, Javier, mencionarle a la gente de Marañón Golf que hay una página web, coachinguniversity.es, donde sí. Puede encontrar toda la información necesaria y los requisitos, que por supuesto solicita información a cualquier mail de los que figura ahí como tal. Y que sí, que aplica a Colombia, porque el curso es internacional y hay prácticas en campos de Bogotá y, por qué no, en el campo de Cali, si fuera necesario. Bueno, de todas formas, si alguno de los amigos caleños que nos estén escuchando se quiere venir a hacer el curso aquí, pues ya sabe que las cervecitas las tienes aseguradas. Y muy ricas, ¿eh? Muy ricas, además. Aunque yo prefiero el Calimocho. Calimocho. Bueno, esa es otra historia. Calimocho está bien en este caso, está bien llevado. Bueno, bromas aparte, vamos a intentar avanzar, que nos queda muy poquito de programa, Mariano, y tenemos que terminar de ver alguna de las, cómo terminan estas aplicaciones de este primer principio de Háblate Bien. La tercera aplicación, bueno, por dar un apunte, ¿no? A lo mejor hay que dejarlo para la semana que viene, pero en realidad es, no hay que limitarse, ¿no? ¿Cuál es el hándicap de nuestro hándicap? Cuando empezamos en un partido, pues lo primero que buscamos es saber quién sale, ¿no? Y entonces, hola, soy Mariano, tengo hándicap tal. Hola, soy Javier, tengo hándicap tal. Ya nos estamos limitando, ¿no? Con esa idea, ¿no? Sí. Y esto ocurre siempre en quién es el que sale primero, quién es el que tiene el más bajo o el más alto hándicap de los cuatro que juguemos en un momento determinado. En definitiva, el hándicap nos identifica y también nos limita, convirtiéndonos a su vez en un hándicap, que es una frase muy bonita, por cierto, es mía, creo. Hay veces que ya no sé si son frases mías o son de las que he leído, pero esta es mía, ¿no? Entonces, tenemos que siempre la constante de estar buscando cómo rebajar ese hándicap, cómo mantener ese hándicap, nos obsesiona una barbaridad, siempre los resultados, ¿no? Y más el caso del hándicap, que siempre está sobrevolando cada vez que estamos jugando, incluso con un grupo de amigos, ¿no? Y nosotros mismos, yo tengo un amigo con el cual trabajo, que es americano, que dice, siempre tenemos a José Grillo diciéndonos cosas. Bueno, es Pepito Grillo, ¿no? Sí. Pero bueno, queda bien. Diciéndonos constantemente, pues a ver si haces este verde y te salvas, a ver si rebajas el hándicap, tengo que cumplir el par como sea, y no te quiero decir los profesionales, ¿no? Que además llevan dinero dentro de toda esta situación y a lo mejor un corte, un subir y llegar al top 5, ¿no? Bueno, yo creo que eso no está bien, que lo que tenemos que hacernos es hablar bien. El ejemplo de la piedra. Si tú te vas añadiendo piedras o una piedra que cada vez es más grande y la vas cargando durante 18 hoyos y alguien te dice levanta esa piedra, cárgala durante 18 hoyos y al final déjatela caer en un pie. ¿Tú qué harías, Javier? ¿Seguirías las instrucciones?
Hombre, no, claro que no, en este caso no. Pues entonces, ¿por qué coño lo hacemos constantemente? Claro, es una cosa que no entiendo, ¿verdad? Es una manía. A lo mejor es porque no hemos visto las instrucciones, ¿no? A lo mejor es que no hemos leído la letra pequeña, por decirlo así, y no nos hemos dado cuenta de que esa piedra que vamos a cargar al final se nos va a caer encima del pie. Si alguien nos dijera, oye, que al cabo de 18 años vas a estar agotado y la piedra se te va a escurrir de las manos y te vas a romper un pie, pues a lo mejor lo veíamos de otra forma, ¿no? Efectivamente, tenemos tendencia a limitarnos y nos hace falta que nos demos cuenta de ello, ¿no? En el momento que tras el juego meditas adecuadamente sobre él y ves las circunstancias de los pensamientos que has tenido a lo largo de todo ese juego, porque mira que otra cosa, ¿no? Pero juego tenemos muy poquito, pero tiempo para pensar en el golf hay un montón, ¿no? Hay un montón. Es cuando sale todo eso, es cuando te das cuenta de lo cargado de piedras, de la piedra tan grande que llevas encima, ¿no? Y de la necesidad de empezar a pensar sobre otras cosas. Oye, pues desde aquí, Mariano, un llamamiento a los clubes de golf para que en las piedras del campo pongan la leyenda: ojo, llame a su coach, este es el momento. Oye, sería una buenísima publicidad, ¿verdad? Estoy seguro de ello. Estupendo. Ahí, no sé, yo he recibido de mis clientes curiosidades, ¿no? Para dejar de pensar en todo esto, ¿no? Y yo lo cuento porque esto se puede hacer público, porque previamente lo he solicitado. Hay quien va pensando en la hierba, en cómo crece la hierba, en el sonido de la hierba. Hay otros que procuran pensar en absolutamente nada, ¿no? Y por el contrario, hay quien lo que necesita es hablar. El exceso de concentración le produce entrar en unos pensamientos negativos, tal. Bueno, eso es lo que tendría que ver un coach con cada uno de los oyentes, ¿no? Ver cuál es la manera en la cual esas piedras desaparecen, esas cargas adicionales desaparecen y cuál es la más adecuada para cada uno, ¿no? Además, también tenemos tendencia a limitarnos, como estábamos diciendo con el hándicap, a cargar las piedras y a decirnos cosas como: eres incapaz de hacer nada, ¿cómo puedes ser tan tonto y fallar este pad? Bueno, si alguien construyera la frase de otra manera, se dijera a nosotros en otro contexto y en otro entorno y nos dijera, usted es incapaz de hacer nada bien, no tiene inteligencia para ello, ¿tú qué dirías, Javier? Bueno, seguro que hay la forma de encontrar cómo hacerlo, seguro que sí. Mariano, ¿qué te has quedado pasmado? Que nos tenemos que ir despidiendo. Un email para poderte contactar y poderte mandar las consultas. Mariano@coaching-mediogolf.es. Bueno. Y hasta el próximo día. Pues ahí estará Mariano Puerta esperando sus consultas. Volvemos en una semana para resolverlas y seguir avanzando en estas sesiones de Coaching Golf. Gracias, Mariano. Gracias a ti, Javier. Adiós, señores. Cuídense.